Hola nuevamente, estamos acá para realizar ahora restas. Ya vimos cómo hacer sumas, ahora vimos cómo hacer restas. Si ustedes se fijan, la suma, pues el algoritmo es básicamente el mismo, las reglas para hacer la suma es básicamente la misma, son básicamente las mismas, y para la resta, pues no es la excepción. Vamos a seguir haciendo restas con las mismas reglas que aprendimos en primaria, entonces simplemente vamos a hacer un par de ejercicios. Nuevamente, entonces vamos a nuestro pizarrón. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio bastante sencillo. Vamos a colocar un ejercicio en base 3. Entonces coloquemos, por ejemplo, el 2, 0, 1, 2 y el 1, 1, 2, 1. ¿Listo? Y haremos la resta de estos dos números. Aplicaremos exactamente las mismas reglas. Intentaré que este ejemplo sea lo suficientemente significativo para entender cualquier resta que uno hace en cualquier base. ¿Listo? Bueno, como les decía, puede ser útil tener un conteo. Entonces voy a hacer aquí el conteo en base 3, que sería 0, 1, 2, el 3 no existe. 0, 1, 1, 1, 1, 2. Bueno, no sé si necesitemos más. 2, 0, 2, 1, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo que es el conteo. De esa forma podemos fácilmente sumar y restar cantidades. Entonces, 2 menos 1. Normalmente 1, ¿sí o no? Entonces, 2 menos 1 es 1. Insisto, no hay que desconfiar si la respuesta que nos da, pues existe o se puede representar con un símbolo en la base que estamos trabajando. El 1 es parte de los símbolos de base 3, así que no hay ningún problema. Bien. Aquí arrancan los problemas. 1 menos 2 no se puede hacer porque 1 es más pequeño que 2, así que no le podemos restar 2 unidades. Vamos a aplicar el mismo lenguaje que aplicábamos en primaria. Entonces, ¿qué hace este 1 cuando ve que no puede dar 2 unidades? Entonces le pide prestado al vecino, pero el vecino es un 0. ¿Qué tiene que hacer este 0? Pedirle una unidad al vecino, que es un 2, que este sí le puede prestar. Entonces, este 2 va a quedar convertido en 1. Ese 2 va a quedar convertido en un 1. Este 0, entonces, cuando él le prestó 1, quedó convertido en 1, 0. 1, 0 base 3. El 1, 0 base 3 corresponde al número 3. Entonces, este 1, 0. Ahora sí le puede prestar una unidad a este 1. Entonces, cuando este 1, 0 le presta una unidad, entonces 1, 0 menos 1 me da 2. Este es el mismo análisis que uno hace en decimal, solamente que no le da 2, sino que le da 9. Entonces, este queda convertido en 2, pero este de acá quedó convertido en 1, 1. Ahora sí, podemos decir 1, 1 menos 2 viene siendo 1, 1 menos 2 sería 1, 1, me devuelvo 2 unidades y llego aquí al número 2. Entonces, 1, 1 menos 2 es 2 unidades. Luego tengo este 2, no el 0 porque el 0 ya cambió, este 2 menos 1 que me daría nuevamente 1 y 1 menos 1 que me daría 0. Y tenemos nuestra respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio en base 16, que siempre es bastante interesante. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer en base 16 es el siguiente. Base 16, para que no se nos olvide. Entonces, tenemos aquí, a colocar algún número de interés actual. Y por aquí vamos a colocar otro número. Nuevamente, nuestro objetivo es restar estos dos números. Entonces, recordemos que base 16 tiene los dígitos del 0 al 9 y posteriormente tiene las letras de la A a la F para representar los números del 10 hasta el 15. Bueno, entonces, insisto, el conteo auxiliar es bastante útil, así que vamos a hacerlo por acá. Voy a colocar entonces 8, 9, A, B, C, D, E, F, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y no sé hasta dónde necesitemos, así que vamos a dejar por ahí.
Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a restar. D menos 2. ¿Cuánto es D menos 2? Miramos aquí la lista, tenemos el número D y vamos a restarle dos unidades. Nos devolvemos dos unidades y llegamos a la letra B. Entonces aquí podremos poner que D menos 2 es B. Hasta ahí no hay ningún problema, excepto la abstracción que tenemos que hacer de las letras y lo extraño que nos puede parecer tener que sumar letras. Listo. 1 menos 3. Comienzan los problemas. 1 es más pequeño que 3, no le puedo restar 3 a la cantidad 1. Entonces, este 1 le pide al vecino. El vecino es una B, evidentemente sí le puede prestar. Entonces, esta B, al prestar una unidad, queda convertido en A. Y este 1, que le prestaron 1, entonces va a quedar convertido en 1, 1. Ahora sí, podemos decir, ¿cuánto es 1, 1 menos 3? Venimos aquí a la lista y nos devolvemos 3 unidades. Es decir, 1, 2, 3 unidades y llegamos a la letra E, al número E. Entonces, 1, 1 menos 3 me da el número E. Bien, ahora tenemos A menos B. A menos B tampoco lo podemos hacer porque A es más pequeño que B. Entonces, como es más pequeño, busca nuevamente ayuda, busca a quien le preste, le pide ayuda al 0, pero el 0 es un 0, no tiene que prestarle. Entonces, el 0 le pide ayuda a la C. La C sí le puede prestar y ella queda convertida en una B, que es la letra anterior. Ahora, este 0 quedó convertido en 1, 0 cuando le prestaron, cuando la C le prestó una unidad. Pero como le tiene que prestar una unidad a la A, antes de 1, 0, ¿qué aparece? Aparece el número F. Insisto que este es el mismo análisis que uno hace en decimal cuando pone aquí el 9. Aquí tenemos que poner la F. Y ahora, como este 1, 0 le prestó a una unidad, quedó convertido en F y este quedó convertido en 1A. Bien, ¿cuánto es 1A menos B? Exacto, no es tan fácil. Entonces, podríamos continuar este conteo. O sea, podríamos aquí decir después de 1,5 sigue 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 y 1A, que es el número que tenemos. Entonces, si a 1A le tenemos que restar B unidades, recordemos que el B representa como el 11. Entonces, vamos a restarle 11 unidades. Tendremos que devolvernos 11 veces en este conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces diríamos que la respuesta a esta operación es F. 1A menos B es F. Sí, no es lo más intuitivo del mundo, pero bueno, así es y por lo menos tenemos una forma de hacerlo. ¿Por qué no es tan intuitivo? Porque somos víctimas del sistema decimal que nos ha adoctrinado desde que estábamos en el preescolar. Listo. Entonces, podemos continuar. F menos 2, podemos nuevamente mirar allá. F menos 2 nos daría D. Y finalmente tengo B menos 5. ¿Cuánto es B menos 5? Pues cojo este B y me devuelvo 5 unidades. 1, 2, 3. Faltan 2 unidades. Por lo tanto, diríamos que esto es simplemente un 6. Y con esto habríamos terminado este ejercicio. Bueno, nos vemos en el próximo video.